e per un mondo finito per spazio, nadie había podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través de la misma espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su confusa mirada hacia esta tierra, lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes con él. La línea de la vida, la línea.